Buenas noches a todos, gracias por venir. Esta es otra de las charlas habituales de escépticos. El nombre de la asociación es el impronunciable, que lo tenemos ARPSAPC, que está ahí en el roll-up, pero se nos encuentra más fácil por escépticos o escépticos.es, en Twitter o en la web. Y dentro de estas charlas, que son para el pensamiento crítico, hoy traemos un tema que es un poquito diferente de los que son habituales de ciencia, y viene Salvador Pons a hablarnos sobre el tema del lenguaje. El título de la charla lo hemos hasta discutido, pero bueno, él es el que lo propone y él es el que nos va a explicar. Sin más, os lo dejo. Salvador Pons, muchas gracias por venir. Muchas gracias por venir a esta charla. Sigue siendo de ciencia, aunque es del campo de las humanidades. De hecho, es lo que voy a intentar demostrar, que el tipo de estudio que hacemos se basa en otro tipo de criterios, otro tipo de parámetros, pero es igualmente científico. Y tiene que ver con el estudio del lenguaje en la crisis económica. Cuando la crisis económica empezó, a medida que empezaba a oír noticias sobre la crisis económica, me daba la impresión de que esta crisis tenía mucho que ver con el lenguaje, que tenía mucho que ver con una construcción hecha a partir del lenguaje. Y bueno, y como muchos colectivos, yo me preguntaba qué se puede hacer ante la crisis. Si habéis estado al corriente, pues, un poco de los movimientos de la sociedad civil en los últimos años, sobre todo en 2011, 2012, 2013, pues he podido comprobar que la sociedad española ha sido una sociedad muy inquieta, que los colegios profesionales han emitido informes, que cámaras de comercio han emitido informes, y que ha habido un movimiento desde la sociedad civil para intentar mejorar la situación de España a partir del ámbito de actuación de cada uno de nosotros. Lamentablemente, esos informes creo que han quedado bloqueados por el círculo político, pero sí que yo he notado que ha habido una inquietud sobre cómo podemos mejorar España. Esta inquietud no es nueva, estaban los novatores en el final del barroco, que también escribían cartas a Felipe IV hablando de los males de España y de cómo se podían solucionar. Bueno, en este sentido de nuevos novatores, pues yo me planteé qué hacer ante la crisis, y yo solo sé hacer una cosa, que es estudiar el lenguaje. Así que lo que me planteé es estudiar el lenguaje. Y como la forma de... Y como yo no tenía tiempo para dedicarme a estudiar el lenguaje, hice una solución mixta, que fue crear un blog, El lenguaje de la crisis, y pedirle a mis alumnos de tercer año de carrera que escribieran entradas sobre eso, como parte del trabajo de clase, unas entradas que yo he ido tutorizando y que he ido intentando homogeneizar para que todas tuvieran el mismo estilo y que respondieran a la idea del blog. De hecho, algunos de los autores de esas entradas están hoy por aquí, porque, bueno, he de decir con satisfacción que muchos de ellos después han tenido una beca de investigación y están realizando sus tesis doctorales tanto en lengua como en literatura, de lo que me siento particularmente satisfecho. Vale. Esta es la impresión que tiene este lenguaje de la crisis. Como podéis ver, es un blog de palabras, de bastantes palabras, porque es un blog de análisis. Quería que tuviera un punto intermedio entre la parte técnica y la parte de comprensión. Siempre les decía a mis alumnos, cuando vosotros entráis a un blog de economía para entender la crisis económica, buscáis una información técnica que no encontréis en otro sitio, pero agradecéis enteraros de algo. Entonces hay que encontrar ese punto intermedio, que no siempre es fácil. Bueno, el blog sigue activo. Esto es una captura de imagen de la última semana. Tenemos 20.000 visitas con casi 50.000 páginas. Eso quiere decir que un usuario medio está 2 páginas y media, lo que quiere decir que lee, puesto que el blog en este sentido no es un blog atractivo, y eso quiere decir que el tipo de visitante de este blog es un visitante que viene a leer. Y una cosa que me ha sorprendido bastante es la información sobre los países, porque desde el principio de la crisis España no ha sido siempre el primer país. Ahora es Estados Unidos, pero durante mucho tiempo ha sido China el que tenía más visitas. Y siempre Estados Unidos, China y Alemania han estado entre los primeros puestos. Lo que me ha llamado poderosamente la atención, porque nunca pensé que un blog sobre el lenguaje de la crisis escrito en español se consultara desde China. Porque ahí ya me pierdo. ¿Cuál es el modelo para este blog? El modelo para este blog es el de un filólogo alemán
Víctor Klemperer. Víctor Klemperer era profesor de filología, era judío, pero se casó con una aria, renunció al judaísmo, se convirtió al catolicismo y por eso pudo quedarse en Alemania. Lo que pasa es que no pudo enseñar en la universidad y se convirtió en un parado, que se quedó en casa viendo cómo se desarrollaba la Segunda Guerra Mundial. Y como él no podía hacer nada, no podía trabajar, lo que se dedicó a hacer fue llevar un diario y hacer un análisis filológico de los usos lingüísticos del nazismo. Y eso se publicó bajo el nombre de Lingua Tertii Imperii y es hoy en día un ejemplo clásico sobre el uso del lenguaje por el poder. Entonces, este es el punto de partida, este sería nuestro modelo, esta sería la idea. Del mismo modo que Víctor Klemperer tomó nota de lo que pasaba para dar noticia de un tiempo, nosotros también queremos dar noticia de lo que está pasando para dar noticia de este tiempo. Cuando pasen 10 o 20 años, que se sepa lo que ha pasado. Al menos desde nuestro ámbito de actuación, que es un ámbito muy restringido, que es el único en el que podemos hablar con una cierta competencia, que es el del estudio del lenguaje. Vale, método de estudio. ¿Qué corrientes teóricas tenemos? Bueno, hay una base que es la retórica clásica. Cuando se dice hablar retórico se entiende hablar sobrecargado, pero la retórica es algo muy distinto. La retórica es el arte de hablar de forma apropiada, y apropiado quiere decir para conseguir lo que se quiere, y eso supone una serie de elementos, más una serie de instrumentos que nos ha dado la lingüística moderna de los últimos 30 años, porque la lingüística en los últimos 30 años ha sufrido una revolución y hay una cantidad de herramientas nuevas para analizar el lenguaje que no conoce el público normal. Por bueno, está lo que se llama la nueva retórica, la lingüística cognitiva, la teoría de la argumentación, la teoría de la relevancia, la necesidad de la conversación, la pragmática. Y esas herramientas que nosotros enseñamos en clase, que yo he estado enseñando en clase, son las que luego mis alumnos han aplicado en el blog. Así que vais a ver el resultado de la aplicación de esas ideas. Por tanto, hay una base científica y la idea es la de aplicar esa teoría. De modo que también que se cumpliera otra idea, y es que las asignaturas de la carrera dejaran una huella social, que dejaran una huella fuera de la asignatura y fuera de la sociedad, en este caso en forma de blog. Vale, vamos a los preliminares. Hay una serie de ideas previas. La retórica, en cierto sentido, consiste en poner sobre la mesa algo y decir, mirad, lo que ha pasado es esto. Si nadie me dice, no tiene razón, lo que ha pasado es esto, eso será la verdad. Porque en retórica lo que importa no es la verdad, puesto que el concepto de verdad en retórica es aquello sobre lo que no se discute. Todo lo que se discuta pasará a ser objeto de debate, y como objeto de debate no se podrá determinar su veracidad o falsedad hasta después del debate. Yo recuerdo que el método retórico es el que está en la base del método científico. Es decir, el método científico es una especialización a partir de dos bases. La retórica, por un lado, y su hermana seria, la lógica, por otro. Pero el método científico tiene mucho que ver con este método retórico. Así que esto es muy importante porque, como veremos, la crisis va a ser una cuestión de, bueno, yo te digo que lo que ha pasado es esto. Entonces, ¿en qué consiste el pensamiento crítico? En decir, no, tú me estás contando una historia de parte, yo te voy a contar otra historia de parte. De modo que al menos frente a un discurso haya un contradiscurso. Si no hay un contradiscurso, vamos a aceptar la hipótesis que hay. Además, hay otra característica de esta característica de la retórica, que consiste en que si en un tiempo razonable alguien no da un contradiscurso, luego ya no se puede poner un contradiscurso, porque se te dice, bueno, perdona, pero cuando hubo la ocasión, tú no dijiste nada. Así que ahora no me vengas con historias. Es mucho más difícil a medida que pasa el tiempo crear un contradiscurso, porque se entiende que hay una aceptación tácita. ¿Es posible? Sí, pero es más difícil. Vale. Todo lo demás es contingente, es objeto de discusión. Muy bien. Por tanto, el proponente presentará una visión alternativa. Vale. Sí. Otra cuestión, que es una cuestión de estilización. En retórica, todos los debates se tienen entre dos partes. Y esas partes se llaman proponente y oponente. Está muy bien porque es un método de estilización. En vuestra vida cotidiana, seguramente estaréis ante situaciones conflictivas. Y todo se puede resolver a una disputa entre dos partes. Y tenéis que saber si vosotros sois el proponente o si sois el oponente. Y eso nos da cuatro posibilidades teóricas, cuatro posibilidades lógicas.
hay un discurso de proponente a proponente. Por ejemplo, yo puedo decir, la crisis ha acabado. Hay un discurso de proponente a oponente. Por ejemplo, habéis vivido por encima de vuestras posibilidades. Hay un discurso de oponente a proponente. Por ejemplo, sois la casta. Y hay un discurso de oponente a oponente. Por ejemplo, sí se puede. ¿De acuerdo? Así que en este sentido, tenemos un método para calificar todos los discursos dentro de cuatro casillas. Utilizaremos estos conceptos de proponente y oponente en lo que sigue. Sí, vamos a ver un ejemplo de una de estas historias. Yo por cuestiones profesionales doy a veces clases con gente de escuelas de negocios. ¿Hay alguien que haya pasado por una escuela de negocios aquí? Vale. Bueno, pues ya me dirás si lo que cuento tiene que ver con lo que has oído. Le he llamado Cuéntame un cuento de éxito. Porque algo muy frecuente cuando alguien entra en una escuela de negocios es que le cuenten historias de éxito. A mí me llama mucho la atención este contar historias. Contar historias en el sentido inglés. Como sabéis, en inglés hay dos palabras para la palabra histórica. Para la palabra historia, que es history, y story. Pero, curiosamente, lo que se cuenta en las escuelas de negocios son stories. History es el devenir histórico, es el acontecimiento histórico que estudian los historiadores. Pero una story tiene que ver con un cuento. Entonces me llama mucho la atención que en las escuelas de negocios se cuenten historias, se cuenten stories. Pero no cualquier tipo de historia, sino una historia de éxito. Esta historia de éxito me llama mucho la atención desde el punto de vista retórico. Porque cuando uno va a páginas web en las que aparecen este tipo de historias, bueno, uno que se encuentra enlaces como estos. Great men are not born great. The transition from great to phenomenal. Rising every time we fall. Do what you want to do. Quit talking and begin doing. Bueno, pues si alguien... Los grandes hombres no nacieron grandes. La transición de lo bueno a lo fenomenal. Es decir, son todo unas historias que nos hablan de un mundo brillante, donde una persona empezando en el garaje de su padre puede llegar a ser multimillonario. A mí me daba la impresión de que este concepto de historia de éxito tenía mucho que ver con la crisis y que se había estimulado con la crisis. Así que hice una búsqueda en una base de datos que tiene la Real Academia Española. La Real Academia Española ha compilado una base de datos con 180 millones de palabras entre 1975 a 2000, y a partir de 2000 tiene otro corpus, con lo que los lingüistas tenemos una base de datos en la que podemos buscar cuántas veces ha aparecido una palabra en los medios de comunicación. Es muy útil para hacer cosas como esta. Hay dos ejemplos en 2003 y 2004, pero no llegó al CREA, el CREA no llega a 2015, pero buscando en Google aparecen 140 resultados para España en 2015, y 213 para España en 2016. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que ha habido algo entre 2003 o 2004 que lo ha estimulado, y yo creo que se puede hacer la hipótesis, muy descabellada, de que la crisis tiene que ver con eso. ¿Pero por qué la crisis tiene que ver con estas historias de éxito? Bueno, otra cosa que he hecho como lingüista es ver en qué frases aparece este concepto de historias de éxito y en qué contextos aparece. Es decir, ¿con qué verbos aparecen las historias de éxito? Bueno, las historias de éxito se cuentan, se protagonizan o se reviven. Todo esto tiene que ver mucho con la literatura, pero tiene que ver poco con la economía. Lo que a mí me favorece. Porque esta crisis tiene mucho que ver con análisis literario y con crítica literaria. Y me resulta muy curioso cuando encuentro esto en el ámbito económico. Pero además, ¿qué complementos llevan estas historias de éxito? Historias de éxito empresarial, de emprendedores, de las que aprender, éxito económico y democrático, historias de éxito que contribuyen a la recuperación de la economía europea. ¡Qué bonito! Oh, todo esto es una narración, es una story. Y es una story que es una story de parte. Me está llevando a ver la realidad de una forma determinada. Viktor Klemperer decía que la ideología no era algo que entrara en la población a partir de grandes discursos, sino a partir del uso de pequeñas palabras. Y yo creo que este es un ejemplo muy claro de cómo poco a poco nos va entrando esas gotas de ideología. Veamos un ejemplo.
al azar. Emprendedores y Empleo cuenta además con su versión online diaria, con contenidos propios y diferenciados para Internet, a los que se irán sumando herramientas útiles para emprendedores que buscan ayudas y subvenciones, guías y consultorios con expertos, blogs específicos, hasta aquí todo es muy respetable, y microsites con historias de éxito en la creación de nuevas empresas. ¿Para qué narices quiere un empresario que le cuenten historias de éxito? Es decir, yo entiendo que alguien que vaya a Emprendedores y Empleo busque ayudas y subvenciones, guías y consultorios con expertos, pero ¿qué hacen ahí esas historias? ¿Qué hacen ahí esas historias de éxito? Claro. Evidentemente están dando una visión. No me cuentan historias de fracaso. Es decir, cuando se juntan los emprendedores, porque los empresarios se convierten en emprendedores, yo no quiero que me cuenten la historia de cómo fracasé. No, no, yo quiero que me cuentes la historia de cómo yo voy a ser también multimillonario, de cómo voy a crear la nueva Apple. Es decir, en términos de literatura clásica, esto no es un argumento. Esas historias de éxito no son un argumento. Son lo que en literatura medieval se llamaba un exemplum. El exemplum era ese caso específico que servía para adoctrinar a los fieles o para hacer ver cómo un determinado comportamiento podía ser positivo o negativo. Es decir, curiosamente, esas historias de éxito tienen más que ver con el exemplum medieval que con algo científico y respetable que se supone que está en las escuelas de negocios. Entonces, bueno, me parece esto un caso claro de argumento de proponente a proponente. Estas historias de éxito no sé si vosotros las oís o vosotros os las cuentan, pero... En la cadena SER están todas las semanas dando la paliza por la mañana y por la tarde y por la noche con emprendedores. Y... Bueno, con las charlas TED, de casos de éxito. Bueno, lo que pasa es que es distinto. La charla TED no es lo mismo una persona que ha tenido una iniciativa que ha producido unos resultados, que puedan ayudar a los demás, a que tú me digas, no, te voy a contar cómo esta persona, lo buena que es y cómo consiguió tal. Bueno. Vale. Sí, esto está relacionado con otro elemento también de este discurso. Antonio Núñez no enseña a diseñar complejas argumentaciones que convenzan por la fuerza de la razón, sino a trufar los discursos con relatos para explotar las ventajas de las emociones. Las emociones. El discurso de proponente a proponente está lleno de emociones. Si habéis visto los anuncios, no sé si os, supongo que os habréis fijado, que todas las compañías telefónicas tienen un color, que nosotros decimos soy de la mutua, soy azul... ¿Por qué? Porque se está dedicando mucho dinero, por ejemplo, en tratamiento del lenguaje, en tratamiento de lingüística computacional. Europa está dando millones a equipos que trabajan con búsqueda de emociones. ¿Búsqueda de emociones para qué? Para que yo que tengo Yahoo, yo que tengo Coca-Cola, pueda ver a través de los foros de Internet, mediante un algoritmo automático, si la impresión que da mi empresa es positiva o negativa. Entonces, esta idea de las emociones también tiene que ver mucho con una idea que se transmite en las escuelas de negocios. Es decir, el hombre racional no cuenta. De hecho, hay un mantra que se repite mucho, que es que los seres humanos decidimos por emociones y justificamos por razones. Eso a mí me da mucho miedo. Lo que se dice es, cuando alguien elige un producto, primero lo elige de una forma irracional y hacen experimentos con eye tracking, y luego después justifica por qué necesita eso. Claro, cuando nosotros hacemos la extrapolación de qué tipo de individuo es ese, a mí como universitario me da miedo. Pero bueno, eso tiene que ver con un tipo de historia, con un tipo de discurso, que es un discurso que yo identifico como de proponente a proponente. Y esto tiene que ver con algo que me llama muchísimo la atención de las escuelas de negocios, que es el storytelling. Es la capacidad para contar historias. Claro, yo que vengo del ámbito de la literatura, me quedo muy asombrado al ver que de repente lo que cuenta es esa capacidad para contar historias que creen emociones. Por eso digo que esta crisis tiene mucho de lingüístico, puesto que el lenguaje es un elemento que conforma nuestra mentalidad. Vale. Pero bueno, vamos a entrar en el trabajo que se ha realizado en el blog, y lo he dividido en fases, como cada temporada ha cubierto un año. Entonces podemos hacer una pequeña historia de la crisis a partir de los trabajos de las palabras. Cada año tiene un encabezamiento, porque creo que resume un poco lo que ha ocurrido ese año.
Episodio 1, la hora de las palabras. En 2011-2012 empezaron a aparecer nuevas acepciones de palabras que ya existían, pero que se cubrían de una acepción nueva relacionada con la crisis. En este sentido, yo le pedí a mis alumnos buscar y demostrarme que estas acepciones no existían antes o no existían en esa proporción y que la crisis o las ha creado o las ha estimulado. ¿Vale? Ese era el objetivo que tenían. Muy bien, una de las que ahora es becaria nuestra de literatura, además es polaca, vino a mi despacho diciendo: oye, yo es que creo que... yo noto que la gente utiliza la palabra reto donde yo utilizaría la palabra problema. Entonces, le dije que trabajara ese tema. Mi jefe pidió que cuando fuéramos a decir problema, dijéramos reto. Lo pidió. Claro, eso es apasionante para un lingüista, porque la pregunta es: ¿significan lo mismo reto y problema? Fijaos, el tesoro público, así otra de las características del blog, es que era obligado a trabajar con corpus, es decir, con muestras de lenguaje real. El Tesoro Público es el mayor emisor español y en 2012 se enfrenta al reto de refinanciar alrededor de 130.000 millones de euros. Caray, para mí esto es un problema, es un problemón, pero se dice reto. La pregunta es: ¿la imagen mental que tenemos en la cabeza cuando hablamos de problema es la misma imagen mental que activamos cuando hablamos de reto? Y si no es así, ¿en qué sentido es distinta y cómo la podemos analizar? Es decir, si hubiéramos dicho se enfrenta al problema de refinanciar, ¿la imagen que tenemos es la misma? Bueno, pues para eso no hay nada mejor que ir al diccionario de la Real Academia y ver qué es lo que nos dice. Problema, proposición o dificultad de solución dudosa, reto, objetivo o empeño difícil de llevar a cabo y que constituye por ello un estímulo y un desafío para quien lo afronta. Esto es lo que el diccionario dice, esto es lo que el lenguaje codifica. Pero nosotros distinguimos dos cosas. Por un lado es lo que el lenguaje codifica y por otro es lo que los hablantes hacemos con el lenguaje. Entonces lo que se trataba de ver era cómo en esta crisis los hablantes estamos cogiendo este significado y lo estamos transformando, lo estamos moldeando. Porque una de las ideas con las que trabajamos hoy en día es que el significado se va creando. El significado no es estático, no lo tenéis en el diccionario. Os pongo un ejemplo: en una pelea de novios, sí cariño, yo también te quiero, puede significar muchas cosas excepto sí cariño y yo también te quiero. Y adivinarlo, la capacidad de adivinar puede ser determinante en acabar una pelea o no acabar una pelea. Muy bien. Vale, entonces vamos a ver si se pueden intercambiar. Y para eso vamos a utilizar una teoría lingüística, se llama teoría de los topos, que dice que el significado de una palabra está determinado por las palabras con las que se pueda combinar. Y solo por eso. Y eso nos dirá qué significa problema o qué significa reto. Así que vamos a aplicar esto para ver con qué se combina. Por ejemplo, las medidas adoptadas por el Consejo de Ministros pretenden solucionar el problema del déficit de tarifa. Podemos hablar de problemas estructurales, problemas de liquidez o problemas de deuda soberana. Son colocaciones típicas de la palabra problema. Aquí podríamos utilizar la palabra reto, retos de liquidez, retos de deuda soberana. Un cazador. A ver, cuando os pregunte esto quiero que hagáis una cosa. No tenéis que pensar. Porque cuando pensáis, hacéis algo que es muy típico del ser humano, que es contextualizar. Es decir, el ser humano intenta encontrarle sentido a todo. Entonces, cuando hay una frase lingüística que no cuadra, así decimos, bueno, si lo digo en este contexto tal... Si tenéis que pensar en un contexto, entonces os estáis yendo, ¿vale? Porque hay una característica del lenguaje que se llama acomodación, que es la capacidad de intentar encontrarle sentido a todo. Muy bien. ¿Es normal con la de problemas que hay, sino que se lo digan a nuestro país? ¿Normal con la de retos que hay? No, ¿verdad? ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Que problema es una palabra que está orientada hacia el concepto de dificultad. Es decir, no es una palabra neutra, no es una palabra que esté ahí y que no haga nada. No, es una palabra que lleva, nosotros diríamos, su carga argumentativa. Las palabras las carga el diablo. Por eso decimos niños con problemas, problemas con la familia, pero no podemos decir niños con retos o tengo retos con la familia. Claro. Vamos a la palabra reto. Ana Clara Belillo, especialista en Derecho de Familia y Laboral, asumió el reto de ser una de las pocas socias directoras que existen en el sector de la abogacía.
Aquí el reto tampoco es un problema, es otra cosa, ¿verdad? Es decir, no son intercambiables, no son sinónimos perfectos. Entonces, si yo hablo de retos en lugar de problemas, yo estoy efectuando una sustitución de significados. Y esa sustitución es una sustitución orientada. Reto es algo que está orientado hacia el estímulo. Por eso, en los contextos en los que la noción de estímulo no era posible, no se puede intercambiar problema y reto. Ahora bien, ¿qué supone hablar de una situación como reto en lugar de como problema? Pues muy sencillo. Si yo sustituyo problema por reto, lo que estoy haciendo es activar la conexión hacia el término estímulo y desactivar el concepto de dificultad. Así que cuando yo hablo de los retos de esta crisis, qué bien, entonces yo estoy dando una visión orientada de qué es lo que está pasando, puesto que estoy dando una visión positiva y estoy ocultando lo que yo pondría de relieve utilizando problema, que es la visión negativa. Así que utilizar reto en lugar de problema supone un uso consciente y supone un uso argumentativo de esa palabra, no es neutral. No es neutral y nos lleva a una narración de la crisis. Vale. Reforma. Esto es otra entrada de una de las personas que está aquí, Sima, que también es becaria de investigación hoy en día. Reformar. ¿Qué es reformar? Porque si os fijáis, la palabra reforma es un derivado de otra palabra primitiva, que es forma. Y de forma se pasa a reforma. Bueno, pues vamos a preguntarnos qué significa reforma y qué significan las reformas estructurales. A ver si significa lo mismo que en el diccionario. Muy bien, como siempre, reforma, aquello que se propone, proyecta o ejecuta como innovación o mejora en algo. Eso es lo que codifica el significado. Pero la pregunta es, ¿el uso que se está haciendo de reformas tiene que ver con este significado o añade algo más? Aquí vamos a utilizar otra corriente lingüística, que es la lingüística cognitiva, que intenta ver las imágenes que hay detrás de cada una de las palabras. En realidad, una reforma es algo que supone tres pasos. En primer lugar, hay una forma 1. Esa forma 1 va a ser cambiada, paso 2, y va a dar lugar a una nueva forma, esa forma reformada. Así que lo que hay detrás de reforma es una especie de obra de teatro en tres actos, donde tenemos un primer acto con una situación inicial, un segundo acto con un cambio y un tercer acto con un desenlace. Por tanto, detrás de la palabra reforma, de hacer reformas, hay algo más dinámico de lo que nos podemos imaginar. La reforma es lo que nos va a llevar de la forma 1 a la forma 2. Entonces, ahora lo que un lingüista se pregunta es qué se reforma, dónde se reforma, cuál es el sujeto. Reforma es el sujeto o es el objeto directo. Y a partir de ahí nosotros sacamos información sobre el uso de la palabra. Por ejemplo, la reforma del Estado, de la sanidad, de la educación. Eso quiere decir que la sanidad o la educación tenían una forma y que van a adquirir una segunda forma mediante una serie de procesos. Esta palabra no es inocente y forma familia con ajuste. Ajustar es cambiar la posición de algo. Con recorte. Recortar es quitarle una forma a lo que le sobra, y es muy interesante preguntarse qué es lo que le sobra al Estado, los recortes del Estado. Recortes en educación, pues eso quiere decir que ya sabemos lo que le sobra. O con otra metáfora muy interesante, que es la que encabezaba esta charla, que es la de adelgazar. El Estado tiene que adelgazar. Fijaos la direccionalidad. En recortar, yo corto lo que está fuera de la forma. En adelgazar, yo le quito la forma a lo que le sobraba, pero que estaba dentro. Sin embargo, la metáfora es la misma. Cuando el Estado tiene que adelgazar y se decía el Estado tiene grasa, hay que quitarle la grasa que le sobra, ¿cuál es esa grasa que le sobra? Bueno, eso no es un uso neutro del lenguaje, eso es un uso orientado del lenguaje. Entonces, reforma, tijeretazo, adelgazar, son todo términos que van en la misma dirección y son una familia de significados que se emplean para lo mismo. Bueno, entonces, tres fases. Fase 1, ¿por qué hay que reformar? Porque hay una situación inicial que es negativa. Trabajo argumenta las bondades de la reforma laboral con una foto de la situación actual de España donde se han destruido la mitad de los empleos de Europa. Vale, este es el punto 1.
ese punto 1, que es siempre negativo, justifica la fase 2, y en esa fase 2 se va a producir un cambio. Y ese cambio nos va a llevar en una fase 3 a un estado nuevo. Lo que ocurre es que en esa fase de aplicación de medidas, nosotros tenemos dos grafos. Puesto que la orientación argumentativa de reforma laboral va a ser positiva si yo estoy de acuerdo con ese cambio, y va a ser negativa si yo no estoy de acuerdo con ese cambio. Por eso tenéis dos contextos distintos. El Grupo Parlamentario Popular ha calificado la reforma laboral aprobada la semana pasada por el Gobierno Central de justa e imprescindible. Por tanto, el encadenamiento, lo que se nos dice es que a más reforma vamos a estar mejor. Eso es lo que hay detrás. Pero si yo no estoy de acuerdo, si yo hago un contradiscurso, lo que diré es la reforma laboral es injusta, ineficaz e inútil. Es decir, a más reforma, peor vamos a estar. Eso es retórica. Alguien dice esto es lo que ha pasado y alguien propone un contradiscurso. No, lo que pasa es esto. Y a partir de ahí empieza el discurso, empieza el debate para ver cuál es el resultado final. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo típico de las situaciones de crisis? Lo típico de las situaciones de crisis es que una palabra adquiere dualidad de significados, dualidad de orientaciones, y solo el tiempo dice cuál es la que pervive, si es que alguna de ellas pervive. Pero en este caso nosotros, a través de lo que refleja el lenguaje, a través de sus significados, podemos ver qué es lo que está pasando en la sociedad, siempre desde nuestra perspectiva. Los lingüistas somos gente muy rara, porque estudiamos el lenguaje y lo tenemos que representar mediante palabras, es decir, somos los únicos en los que el sujeto de estudio y el objeto de estudio coinciden. Entonces eso nos hace estar siempre un poco locos. Vale. La tercera fase son los resultados de las reformas. ¿Cuáles son esos resultados? Bueno, pues si yo soy el proponente, diré más empleo, más derechos para los trabajadores. Cuidado que esto se ha escrito. Es importante que eso quede, que quede constancia de esto. Más derechos para los trabajadores, más conciliación, más estabilidad en el empleo, más flexibilidad interna, más oportunidades. Es decir, ese va a ser el resultado de esta reforma. O Rajoy asume que la legislatura se saldará con la pérdida de otros 400.000 puestos de trabajo pese a la reforma laboral. Claro, lo interesante es que este cambio de significado es paralelo a la aplicación de las medidas. Es decir, que en este caso sí que es verdad que van en paralelo el lenguaje y la sociedad, cosa que muy pocas veces ocurre. Pero esta capacidad de poder consultar corpus online nos permite algo que hasta hace 10 años o 15 años no podíamos hacer, que es hacer una foto de cómo surgen los significados de las palabras. Y eso es una novedad que todavía no hemos explorado en lo que vale. Empiezo de Dios. Nos vamos a 2013. Bueno, estos son siempre ejemplos del trabajo que hay en este blog. 2013 es el momento en el que se gestan las argumentaciones para justificar la crisis. Y en ese momento me pareció que era más importante que centrarse en las palabras, que son lo que más puede llamar la atención. ¿Cuál es el discurso que justifica esas medidas, esas reformas, esos reajustes, esos acordes? Esos recortes. Vale. Yo creo que en 2013 había todo un arsenal retórico dispuesto para el ataque. Porque si nosotros juntamos los discursos del proponente y los discursos del proponente, vais a ver. Todo esto son argumentos que seguramente os sonarán, han pasado solo 3 años, pero si echáis la mente hacia atrás, seguro que os suenan estas frases. El actual sistema de pensiones es insostenible, ¿os suena? La educación pública es ineficaz. Los recortes en el sistema de salud no suponen merma alguna en la calidad del servicio. La reforma laboral propiciará la creación de empleo. En España sobran funcionarios, hay que adelgazar la administración. Ah, esto es el discurso del proponente. Cada uno de estos discursos debería tener un contradiscurso. Pero, ¿qué es lo que nos encontrábamos en 2013? Pues que no había un contradiscurso para responder ese discurso. Entonces, ¿qué ocurre cuando en una sociedad yo tengo un discurso y nadie me responde? Pues que eso se convierte en la verdad. O, si yo no creo que es la verdad, yo no puedo darle voz. Y al no poder darle voz, yo no puedo darle forma. Así que nos encontramos en 2013 con que hay alguien que tenía muy claro lo que tenía que decir y hay alguien que intentaba defenderse como podía. Por ejemplo, por una enseñanza pública y de calidad. La sanidad pública no se vende, se defiende. Estos son más bien gritos de... En lucha se diría que son golpes defensivos. Son guardias. Pero aquí hay alguien que tenía muy claro cómo atacar. Pero esto no me puedes decir que no hay oponente para la reforma laboral propicia la creación de empleo. No, no.
Debe ser un mensaje del corpus, pero no puede haber. Yo creo que no puede ser una frase potente a esa que acaba de... Sí, pero lo que hacemos nosotros es la estilización retórica. Es decir, ¿cuál es el eslogan? O sea, si yo te digo esto... Ya, pero la reforma, yo he oído en 2014 o 2013, la reforma laboral va a quedar más paro. Eso hay artículos de opinión. Sí, 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 pero cuando digo que estamos haciendo una estilización, no se trata tanto de que haya gente que nos opusiera, porque evidentemente ha habido oposición en todos los sitios, sino que yo puedo, con este eslogan, sintetizar lo que yo pienso de la administración. Pero yo estoy dando una síntesis, la reforma laboral va a crear más paro. Y eso lo he oído 10.000 veces, a lo mejor me extraña muchísimo que dentro del corpus no hayas encontrado esa proposición de oponer. Sí que ha habido, lo que pasa es que, a ver, os voy a explicar lo que son los topoi. Hay una serie de argumentos que tienen un carácter especial. Por ejemplo, si yo digo, en España no se vive como en ningún sitio. Seguramente muchos de vosotros diréis, pues sí, igual no todos. O si yo digo, mirad, es que todos los padres amamos a nuestros hijos, seguramente diréis, pues sí. Ninguna, o si yo os dijera, ¿qué más ideas hay? ¿Qué más ideas aceptamos normalmente? Hay que respetar todas las opiniones. Bueno, hay una serie de ideas que no son ciertas. No son ciertas lógicamente, pero que normalmente se aceptan sin crítica, a no ser que alguien haga un esfuerzo consciente por aceptarlas. Esas frases se llaman topoi. Y tienen un carácter especial, puesto que están, digamos, inscritas en nuestra mente como producto de una sociedad. Esas ideas van cambiando con el tiempo. Por ejemplo, hace unos años era un topos, las mujeres conducen mal. O era un topos... La picaresca española en la universidad es una fábrica de parados. O si yo os digo, China es una cultura milenaria. Esas frases se llaman topos. Esas frases tienen un carácter especial porque si alguien tiene que rebatirlas, lo va a tener muy, muy, muy difícil. Porque están arraigadas en un nivel distinto. Por ejemplo, un topos, las deudas se pagan. O sea, ¿aquí hay alguien de la PA? No, pero yo puedo decir, es que, macho, eso no se puede hacer, porque si yo te dejo 100 euros, me los tienes que devolver, porque las deudas se pagan. Es aplastante. Entonces, cuando me refiero a esto, me refiero a que este tipo de argumentos están sintetizados en forma de topos. Y que en 2013 me encontraba muchos de estos argumentos por un lado, pero no me encontraba el topos correspondiente. De hecho, creo que en parte el éxito de Podemos tuvo que ver con la creación de un contradiscurso. Y que esa parte retórica que de repente alguien te decía sois la casta, de repente ponía una etiqueta, o que decía si se puede, creo que se decía en el 15M, eso lo creo el 15M, que la importancia que tiene desde el punto de vista lingüístico es la de crear un contradiscurso, que es muy importante. Bueno, muchos más. Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Claro, cuando a mí me dicen eso, yo me quedo aplastado. Porque sí, porque lo reconozco, porque en el fondo sé que tiene razón, pero ¿qué le digo? ¿Cómo digo en una frase algo que se oponga argumentativamente hemos vivido por encima de nuestras posibilidades? Eso lo harás tú. ¿Eh? Eso lo harás tú. Bueno, una frase muy buena que fue... Nos habéis endeudado por encima de nuestras posibilidades. Pero fijaos que aunque alguien proponga una buena frase, el proponer una buena frase es condición necesaria pero no suficiente para que esa frase triunfe. Seguro que todos tenéis en la cabeza hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, pero no tenéis el contradiscurso. No es tan fácil. El lenguaje es duro, no se deja domeñar. Entonces, bueno... Sí, tenemos la palabra de austericidio, sí, eso sí que tiene sentido. Puedo encontrar otras en otro sentido, porque si puede encontrar con todo lo que se ha robado, no habría crisis, sí. Pues así, lo vemos, pero lo vemos solamente en dos sentidos. Lo que soy yo, se refiere al volumen. Me refiero a la situación en 2013 y me refiero al impacto que tenía. Sí, pero sí, yo veo...
os voy a dar una prueba. No hay pan para tanto chorizo, por ejemplo. Sí, de hecho, el 15M, una de las características que me sorprendió fue cómo desde los primeros días la plaza de Valencia, la plaza del ayuntamiento, ¿cómo se llama? La plaza del 15M, estaba llena de carteles que tenían un ingenio lingüístico y una capacidad de síntesis que no sabía dónde estaba. O sea, fue un momento, es uno de esos momentos en los que una sociedad encuentra una expresión lingüística para aquello que sentía y no sabía qué sentía. Y el 15M supuso eso desde el punto de vista lingüístico. Eso es algo que muy raramente se da, pero cuando se da tiene una fuerza tremenda porque permite conectar con un nivel muy profundo de emociones, cuando alguien pone en palabras los sentimientos de los demás. Si queréis un ejemplo buenísimo, buscad el discurso que dio Obama en 2008 presentando a John Kerry como candidato. Fue el primer discurso de Obama. Fue la primera vez. Es muy, muy interesante porque era cuando estaba el discurso de Bush contra el ataque, la lucha contra el terror, y Obama crea un discurso que permite decir lo que mucha gente pensaba, pero no lo había podido decir. Y buscadlo y mirad la reacción de la gente, porque de repente encuentra en palabras aquello que pensaba, pero no sabía decirlo así. Es el mismo caso de Trump. ¿Eh? Es el mismo caso de Trump, también ha puesto sobre la mesa cuestiones. Bueno, sí, porque decir Make America Great Again es algo que tiene mucha fuerza, porque te está contando también otra obra de teatro. Nosotros fuimos grandes, ahora no somos grandes, en el futuro lo vamos a ser. Entonces ese tipo de eslóganes son muy difíciles de contraargumentar. Todos conocemos el eslogan de Trump, ¿cuál era el de Hillary? Claro, eso es lo que tiene la retórica, esa capacidad, sí. Y de hecho, los populismos suelen caracterizarse porque permiten, encuentran ese vínculo entre el lenguaje y la gente. Sí. Hay una típica muy española que es la de todos los políticos son iguales. Sí, eso es otro topos. Es un mantra que no se puede. Eso es un topos. Muy difícil de contraargumentar. Bueno, por encima de nuestras posibilidades. Esta estudiante quiso analizar este tipo de ejemplos y encontró que había dos usos, como en el caso de Reforma, uno positivo y otro negativo. El uso argumentativo, en España nos hemos gastado lo que no teníamos, gastamos es el discurso de los ciudadanos españoles que se han comprado el plasma. ¿Vale? Y otro contraargumentativo, otra falsedad es que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Así que aquí tenemos, típicamente, un discurso que suscita reacciones a favor y en contra. Entonces le pedí a esta alumna que hiciera un trabajo de corpus y que mirara en las webs del País y de ABC cómo aparecía. Entonces hizo esta pequeña gráfica, como era de esperar, el uso argumentativo, es decir, a favor, supera al uso contraargumentativo. Mientras que en el País llega un momento en que el uso contraargumentativo, pero argumentativo, bueno, hasta aquí nada que nos esperéis. Pero 2013. Pero lo curioso viene cuando las dos gráficas se superponen. Porque mirad, ¿qué es lo que vemos? Lo que vemos es que hasta 2012, siempre en esta muestra, que es una muestra parcial, el uso argumentativo no tiene respuesta. El codo viene aquí, viene en 2012. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el proponente que ha tenido el discurso, hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, ha tenido, de forma optimista, 1-2 años de ventaja. Y 2 años de ventaja, en una época de crisis, lo es todo. Este es un ejemplo muy bueno del tiempo que se tarda en crear un contradiscurso. Y esto lo podemos hacer porque ahora disponemos de estas herramientas que nos permiten hacer ese tipo de búsquedas, de hacer esas fotos fijas. Claro, y uno puede entender muy bien poco de lo que ha pasado cuando ve el tiempo que se tarda en que ese uso contraargumentativo tenga fuerza. Por eso decía la importancia de hacer esas fotos fijas de lo que ha pasado durante esos años. Sí, bueno, y sobre este tipo de argumentos tenemos un encadenamiento argumentativo que es algo así como esto. Esto es retórica pura. Porque nos hemos gastado lo que no teníamos porque nos hemos endeudado más de lo que tenemos, porque hemos vivido por encima de la hora disfrutando el momento.
hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Es decir, hay un encadenamiento causa-consecuencia. ¿De acuerdo? Pero este argumento es un argumento complejo, no sé para aquí. Si voy muy rápido, soy muy técnico, me lo decís, ¿vale? El cuento lo sabemos. Venga, el cuento lo sabemos. Vale. Pero el argumento continúa. Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, por tanto, ¿qué? Hay que hacer algo. Un cambio, hay que hacer un aterrizaje, hay que hacer un sacrificio, hay que apretarse el cinturón, dado que esto es lo que en retórica se llama el garante. Es un elemento que justifica el paso de un argumento a una conclusión. Dado que las deudas se pagan. Y ahí tenemos otra vez el topos. Y claro, y ese topos es muy difícil de contraargumentar. Entonces, nosotros hemos vivido en una borrachera, el Estado ha estado engordando, pero ahora nos tenemos que apretar el cinturón porque las deudas se pagan. Es decir, en la causa hay una transgresión. Y esa transgresión produce un efecto, que es que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Por tanto, tenemos que llegar a una expiación, ya que hay un elemento que lo garantiza, que es una ley moral o una ley social del tipo las deudas se pagan. Es decir, una vez más, nos encontramos ante ese tipo de ideas que se llaman topoi. Veinte años de crisis no es nada. Florencia es una estudiante argentina que huyó del corralito para acabar en la crisis. Y me señaló que le sonaba mucho el discurso de Rajoy anunciando medidas contra la crisis con el discurso de Menem de 1989 anunciando medidas contra la crisis. Así que le dije, bueno, compáralos, a ver si la argumentación es la misma. Sorpresa. Nos encontramos en una situación extraordinariamente grave y es preciso corregirla con urgencia. Esta economía de emergencia va a vivir una primera instancia de ajuste. La economía argentina está con la soga al cuello y ya no queda lugar para los titubeos. Es decir, es algo así como las medidas son dolorosas pero son necesarias. Esto en términos de la teoría de los topoi, se diría que a más gravedad, más esfuerzo, o más gravedad, más ajustes, que son los dos encadenamientos argumentativos que hay en los dos discursos. Es decir, el encadenamiento argumentativo es el mismo. Sé que vienen días muy duros, pero vienen días duros en los que vamos a sembrar para que dentro de un tiempo prudencial podamos cosechar excelentes frutos. Esto es lo que da sentido al esfuerzo, al sacrificio y a las privaciones. Estamos hablando de la esperanza de millones de familias y en especial de esa juventud española que aguarda para asomarse a un futuro. Fijaos que asomarse a un futuro es una metáfora. Uno no se puede asomar al futuro. Pero bueno, el uso metafórico es también otra de las características de este uso del lenguaje. Es decir, más sacrificios, más progreso. Por tanto, la situación requiere sacrificios, pero los sacrificios no se van al progreso. El encadenamiento argumentativo, la base argumentativa del discurso es la misma. Y la idea que podríamos hipotetizar es que todo discurso en este tipo de situación va a utilizar el mismo tipo de encadenamiento argumentativo. De modo que a los ciudadanos que se enfrenten a una crisis futura del tipo de la Argentina, del tipo de la española, podemos decirles, bueno, seguramente habrá algún tiempo en el que vuestros ministros hagan este tipo de encadenamiento argumentativo. Bueno, luego al final Rajoy hace uno de sus cierres que no se entienden. Pero hay muchos españoles que serán muchísimos españoles. Y un caso curioso de argumentación es la argumentación del caso Bárcenas. Esta la hizo un compañero que no ha podido venir, que me trajo y tuvo la humorada de cogerse la prensa los seis primeros meses del caso Bárcenas y hacer una anotación de todos los argumentos y contraargumentos que había sobre el caso Bárcenas. Sí. Vino el último día de clase, dijo, tengo una entrada pero no he podido hacerla tal, y el último día de clase vino con un cartapacio lleno de recortes y unos cuantos dobles folios y lo extendió delante de mi mesa y yo me quedé realmente alucinado porque mirad lo que hizo. Vale. Se hizo su tabla Excel todos los días, sacó el tipo de argumentación que había y hay un código de color. Ese código de color tiene que ver con el tipo de argumentación que había. Y la clasificó, evidentemente. Entonces, contraargumentos. ¿Qué es un contraargumento? Vamos a la parte azul. Bárcenas acogió la amnistía. Negaciones. Bárcenas no es del PP.
Los argumentos son falsos, son fotocopias de fotocopias, ¿os acordáis? Sí. Se tomarán medidas, tercer tipo de argumentación. Se denuncia a Bárcenas, hay que sacar a la luz todos los papeles, el que la hace la paga. Luego más adelante aparecen argumentos como ya está todo dicho, que es un argumento que no aparece en enero, aparece en febrero ya, o no tengo autoridad para decir, eso aparece ya al final. Entonces lo que hizo fue ver cómo los distintos tipos de argumentos evolucionaban conforme al caso de corrupción y conforme iban saliendo pruebas en contra de Bárcenas. Y lo que hizo fue también una foto fija de cómo se reacciona ante un caso de corrupción. Hemos estado mirando por revistas de pragmática y no hemos encontrado ningún análisis de casos de corrupción. Es decir, que ningún análisis en este tipo. Es decir, que este es un análisis bastante, bastante único en ese sentido. Porque no todo el mundo ha tenido esa humorada de coger mes por mes a ver qué argumentos se dicen. Pero no solo tenemos esto, que se ponga complicado, sino que podemos ver cómo los tipos de argumentos evolucionan mes a mes. De modo que, según el mes que sea, vamos evolucionando desde una etapa donde la negación es más importante hacia otra en la que, bueno, pues vamos a la negación o vamos hacia acallar el tema. Actualmente estoy intentando que haga su tesis doctoral sobre este tema, porque creo que puede ser muy, muy interesante. Pero me parece muy interesante que se vea cómo se reacciona ante un caso de corrupción y qué es lo que se dice, cómo se contraargumenta. Sobre todo cómo se contraargumenta cuando el caso es flagrante. Y creo que es muy importante que tengamos una foto fija de qué ocurre en los primeros días. ¿Por qué? Porque cuando haya un nuevo caso de corrupción en Noruega, en Filipinas o en Paraguay, bueno, habrá una base. Episodio 3. Si os cansáis, cortamos. Cambiamos a 2016, ¿vale? En 2014 nos dijeron que la crisis había acabado. Botín dijo que estaba entrando dinero en España. Obama felicitó a Rajoy por las medidas económicas. Así que, dado que nos decían que la crisis había acabado, pues propuse que lo diéramos por hecho. Y dado que la crisis había acabado y había alguien que había ganado, nos planteamos ver cuál es la historia que nos contaban los ganadores. Es decir, bueno, muy bien, vamos a dar por hecho lo que decir, la crisis ha acabado, ¿vale? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que nos contáis? Banco de Santander, 2014, campaña publicitaria, hipoteca por fin. A mí como lingüista esto me llama mucho la atención, porque se usa el término por fin. En español tenemos dos términos muy parecidos que tienen los dos la misma estructura. Tienen que ver con la palabra fin, por fin o finalmente. Curiosamente, estas parejas de términos existen en todas las lenguas románicas, con significados muy distintos. En francés tenemos finalement, enfin, en catalán tenemos finalmente, per fin, en italiano tenemos finalmente, infine, en portugués, até que en fin, los tenemos en todas las lenguas románicas. Y tienen un comportamiento pragmático muy distinto. De modo que cuando el Banco de Santander dice por fin, no está haciendo un uso neutral, sino que está haciendo un uso pragmáticamente orientado. Y lo que vamos a intentar ver es qué hay detrás de ese por fin. Porque detrás de ese por fin hay toda una historia. Voy a intentar contárosla. Para ello vamos a ver el significado de estos dos elementos. Vamos a recurrir a un diccionario online, si alguien lo quiere ver. Es solo un diccionario de todas las conjunciones del español. Donde está finalmente, por un lado, por otro lado, en primer lugar, en segundo lugar, en consecuencia. Muy bien, finalmente introduce el miembro final de una serie de elementos ordenados como aspectos de un mismo tema. Es decir, finalmente me dice primero ocurrió esto, después esto y finalmente esto. Es decir, es un uso temporal neutro. ¿Qué pasa con por fin? Presenta el miembro del discurso en el que aparece como un acontecimiento deseable que pone término a un proceso esperado. Para que entendáis esto. Estáis en un restaurante. Estáis esperando el segundo plato. Pasa media hora, el plato no llega. Cuando llega el camarero con el plato, ¿qué decís? ¿Finalmente o por fin? Decís por fin. Vale. Pues a partir de ese contexto... Ya era hora, cabrón. Muy bien, entonces, si no son sinónimos, vamos a ver qué restricciones de uso, qué condiciones hay detrás del uso de por fin.
Vale. En este caso, la situación que había, ¿os favorecía o os desfavorecía? Se había prolongado, es decir, es una situación desfavorable. ¿Se había prolongado en el tiempo más de lo normal? Sí. ¿Depende de vosotros? ¿Acaba con la aparición del camarero? Es decir, situación desfavorable, que dura más de lo que se esperaba, que no depende de mí y que se ha acabado. Pues señores, hipoteca por fin. ¿Qué nos está diciendo el Banco de Santander? Yo quería dar créditos. Lamentablemente no podía porque no estaba en mis manos. Esto ha durado mucho. Pero ya está, ya se ha acabado. Pelillos a la mar. Es decir, detrás de este uso hay toda una historia. Esto es toda una visión de lo que ha ocurrido en la crisis. Aquí existe un acontecimiento negativo para la mente. Es muy importante esta idea del control. Esto lo utilizamos cuando analizamos las oraciones transitivas. Si yo digo Juan se come una galleta, Juan tiene el control de comer. La galleta no puede hacer nada. La acción empieza en Juan y acaba en la galleta. Y la galleta acaba destrozada después de la acción de Juan. Pero si digo Juan resbaló, Juan ya no tiene control sobre la acción. Entonces, el presentar al sujeto agente como con control sobre la acción o sin control influye mucho, porque si alguien no tiene control no le podemos pedir responsabilidades. El Banco de Santander diciendo por fin, detrás de esto, que esto es inconsciente, esto solo lo vemos los lingüistas, lo que nos está contando es una historia en la que él no tenía control de la situación. Y este tipo de historias van a aparecer en 2014. Sus publicistas lo sabrían. Es un caso de éxito. Descontrolado. ¿Eh? No lo sé. Bueno, pero alguien que es muy interesante, un caso fascinante, es Bankia. Porque Bankia nos va a contar en distintas campañas qué es lo que ha pasado. Además, son campañas que están muy bien hechas desde el punto de vista artístico. Vamos a ver si funcionan bien los enlaces. Sí, que es no hay internet. ¿No hay internet? ¡Ah! ¿Por qué no me lo dijisteis? Cuéntanos, no. Cántalo, si hace falta. Vale. Había un primer anuncio que se llamaba Desde los principios. Entonces, no sé si os acordáis, tenía una música muy bonita, una música épica, y se veía imágenes de un niño que nace. Entonces ese niño que nace le ponían un nombre. Entonces decía, porque claro, la confianza es algo que se renueva día a día hacia el futuro, y esta vez vamos a empezar desde los principios. Ahí entramos en el terreno de la teoría literaria. Esto es un comentario de texto. Pero realmente lo que nos cuenta Bankia es una historia. No es de éxito, pero es una historia. En esa historia, ¿qué nos dice? Nos dice, puede que en el pasado haya ocurrido algo. La única idea es que esta vez desde los principios, que no es casual. Pero, ¿en qué se focalizan las imágenes? Se focalizan en las ideas de futuro. La idea de que algo ha nacido. Claro, que ha nacido algo. A 26.000 millones ya puede haber nacido algo nuevo. Entonces, ese algo nuevo es algo puro, es tan puro como un bebé. Entonces, ese algo nuevo que empieza es algo que nos promete fidelidad y un futuro, porque esta vez vamos a actuar desde los principios. Es decir, lo pasado pasado, pelillos a la mar, y vamos a mirar hacia adelante, que lo que vino detrás no cuenta. Pero quizá la más interesante es esta, que era una campaña de publicidad en la que aparece una pareja joven. Están en casa, la mujer está muy enfadada. Entonces, cuando el marido llega, lo recibe así, le dice, ¿pasa algo? Le dice, no pasa nada. Luego dice, ¿a ti te parece bonito esto? Entonces, se ve una imagen de la casa en la que viven, media casa está completamente limpia y media casa está completamente sucia. Dice, ¿tú es que nunca limpias? El marido dice, pero sí, el único que limpia aquí soy yo. Dice, pero vamos a ver qué parte de la casa has limpiado, y los dos hacen esto. Entonces se quedan así y dicen, ¡ay, ha sido un malentendido! Luego aparecen sentados diciendo, ¡qué tontos! Claro. Viendo quién hace el anuncio y viendo el contexto en el que aparece, ¿qué nos está contando? Nos está contando, sí, una historia donde puede haber porquería, pero es que los dos, en realidad ninguno de los dos ha tenido la culpa. Los dos hemos hecho lo que debíamos. Hay porquería, sí, pero no depende de ti ni de mí. Y que en el fondo todo esto que ha ocurrido, pues, qué tontos, es un malentendido logístico. Claro, ¿qué es la crisis de Bankia? Pues un malentendido logístico. Eso es retórica, eso es contar la historia. Esa es la historia que se nos propone. Esa es una historia de parte.
¿Frente a eso vamos a articular un contradiscurso o no lo vamos a articular? Porque os aseguro que los que tienen que articular discursos no paran. Entonces me parece muy interesante que en 2014 empiecen a aparecer campañas de publicidad de este tipo. Bueno, y había otro que es la vida ya pagas demasiadas comisiones. Que venía, ¿os acordáis? Es un anuncio muy reciente. Venía a decir, venía a hacer una equiparación. Bueno, la comisión es porcentaje que recibe un agente sobre el producto, una venta o un negocio. Esta es la excepción de la RAE. Entonces alguien cobra comisiones, pero lo que propone Bankia es pagas comisiones. Entonces, ¿cuál es la idea de...? Eso es un uso lingüístico innovador. Entonces, la pregunta es, ¿qué hay detrás de ese uso? Pues la idea es la siguiente. Lo que propone el anuncio de Bankia es que haya una proyección entre dos campos. Por un lado el campo de las finanzas y por otro lado el campo del comportamiento social, en concreto de la familia. ¿Qué nos encontramos nosotros en el campo de la familia? Que tenemos que pagar comisiones, que tenemos que dar algo a cambio de algo. Claro, eso es paralelo a la comisión que tiene un banco. Entonces, la idea que permite comparar lo que hacen los bancos con lo que hacen las familias es que hay un intercambio. Esto es una metáfora. Esto es como hoy en día tratamos a la metáfora. Es decir, para nosotros la metáfora no es un instrumento para hacer bonito el lenguaje, es un instrumento para comprender la realidad. La realidad es compleja. ¿Cómo la entiendo? Pues proyectando algo que yo conozco bien, cómo funciona una familia, sobre algo que es complejo, cómo funciona un banco. Pues que la metáfora, la analogía opera por continuidad y la metáfora opera por salto. Es decir, une dos elementos que no están en el mismo campo. Por ejemplo, perdonad si me pongo técnico. Sí, sí. Mira, casi todas las expresiones de tiempo son expresiones de espacio. El tiempo pasa, el tiempo corre, el tiempo vuela, el tiempo se para. ¿Por qué? Porque, ¿qué es el tiempo? El tiempo es algo muy complejo. ¿Cómo entiendo yo el tiempo? Bueno, yo tengo una base. Esa base es que yo soy un animal que se desplaza por el espacio. Entonces yo proyecto todo lo que sé sobre desplazarse en el espacio sobre el tiempo. ¿Dónde tenéis el futuro? ¿Delante o detrás? ¿Dónde tenéis el pasado? ¿Delante o detrás? Cuando estáis haciendo un camino, ¿dónde está el destino? ¿Delante o detrás? ¿Y el camino que habéis hecho dónde está? ¿Delante o detrás? Entonces, esa proyección de dos dominios que no tienen nada que ver es lo que caracteriza una metáfora. Curiosamente, las preposiciones de lugar son todas preposiciones de tiempo. Y eso pasa en un idioma tras otro, tras otro, tras otro. Es una tendencia del lenguaje. Disculpad, volvemos a la crisis. Si os cansáis, me cortáis. Muy bien, pero lo interesante es que Bankia dice que nos quitan las comisiones. Es decir, claro, mientras que la familia me sigue pidiendo comisiones, me sigue exigiendo comisiones, Bankia es tan bueno que no me cobra las comisiones. Es decir, lo que se propone es que mientras que la familia sigue viendo un quid pro quo, Bankia es tan amable, es tan buena gente, que no me pide nada a cambio. Por tanto, argumentativamente, Bankia está por encima de la familia. En la vida ya pagas demasiadas comisiones, pero ¿dónde las pagas? ¿Qué aparece en el anuncio? Pues tu mujer te obliga a tal, tu hijo te obliga a tal. ¿Quién es el único que no te obliga? Bankia. ¿Eh? Sí que salía el padre princesa, o la pareja que te obliga a ir a ver una obra de teatro griego en griego clásico, por supuesto, evidentemente. Entonces es curioso que todas esas historias sobre qué ha ocurrido aparecen después de la recapitalización de Bankia. Es decir, una vez se soluciona la situación, entonces yo empiezo a contar la historia. Yo cuento mi historia y la historia que cuento es esta. Bueno, aunque no es propia de 2014, pero me parece interesante esto, no veo crisis, veo oportunidad. Otra de las cosas que se dice en las escuelas de negocios, y se repite, es que en japonés la palabra crisis se escribe oportunidad. Yo lo que hice fue irme a la base, a ver cómo se escribe crisis en japonés, y cuál es el kanji que describe la crisis. O sea, el kanji que describe la crisis es este. Pero no es un kanji, es dos. Uno, es verdad, significa oportunidad, pero el otro significa peligro. Y la definición así tiene mucho sentido.
Una crisis es una situación en la que hay peligros y hay oportunidades. Retos. Pero Anguita siempre ha dicho. O retos. Anguita siempre ha dicho que la crisis es cambio y que eso tiene su aspecto. Sí, esa es la idea griega. La idea clásica. La idea de Anguita. Vale. Bueno, pero a mí me interesa esta idea de oportunidad. Entonces, esto, en realidad lo que me da son dos itinerarios retóricos. A más crisis, más peligro, o a más crisis, más oportunidad. Claro, cuando se me dice desde las escuelas de negocios que una crisis es una oportunidad, en realidad, se está seleccionando un argumento retórico, se está seleccionando una orientación argumentativa. Entonces nos podemos preguntar para quién la crisis es oportunidad y para quién la crisis es peligro. Bueno, en algunos casos la crisis puede ser la mejor bendición que puede suceder a personas y países porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. ¡Qué bonito! Bienvenida a la crisis, ojalá dure muchos años. Esta es otra cara de la crisis, las oportunidades, que no son fáciles de captar, pero que cuando se captan pueden cambiar su futuro financiero para siempre. Claro. ¿Para quién la crisis es peligro? Para el oponente. ¿Para quién la crisis es oportunidad? Para el proponente. Claro. Entonces, al oscurecer una de las dos direcciones retóricas de esa palabra crisis, yo estoy creando una visión de lo que está ocurriendo. Y esa visión está conformando la realidad. Vale, y por último, ya con esto acabamos, 2016, día crónica de la crisis. Es decir, al pasar ya 5 años, ha habido alumnos que han empezado a trabajar sobre cómo eran las cosas hace 5 años y cómo son ahora, y a comparar. Y esta alumna, Amparo, vino a mi despacho diciendo, oye, yo tengo una idea muy buena, que es que creo que las campañas de sí del Corte Inglés de 2009 y de 2015 están relacionadas. Yo le dije, mira, no lo veo, pero me dejo convencer. Bueno, y este es el resultado. Claro, no tenemos los que ahí. Vale, creemos en la energía de este país. Entonces, es un anuncio de Endesa muy lírico, que ha sido nominado a peor anuncio del año. Casualmente. En el que se nos plantea, bueno, que nosotros creemos en la energía de este país, en su capacidad, tal, tal, tal. Vale. Curiosamente, cuando uno oye hablar de Endesa y oye la palabra energía, pensaría que la acepción de energía es la segunda. Capacidad para realizar un trabajo se mide en julios. Sin embargo, la acepción que utiliza Endesa para ese anuncio es eficacia, poder, virtud para obrar. Es decir, ya en la elección de la energía de este país hay un uso retórico. Se ha elegido un significado. ¿Para qué se ha elegido ese significado? Vale. Un análisis lingüístico del anuncio dice creemos, nos, nuestra, somos. Nosotros es una palabra que en español tiene dos significados. Nosotros puede tener un valor incluyente y excluyente. Nosotros puede ser nosotros, es decir, yo y todos vosotros. O nosotros puede tener un valor excluyente, es decir, yo y otros, pero vosotros no. ¿De acuerdo? Entonces, ante un plural en un anuncio, una forma muy sencilla de ver qué nos está diciendo es ver ese nosotros a quién implica. Pues bueno, en el anuncio de 2015, nosotros es la empresa. Y el cliente solo aparece en tu esfuerzo. Claro, nosotros creemos en la energía de este país porque en el anuncio se dice gracias a tu esfuerzo, nosotros tal, tal, tal. Entonces, Amparo decía, bueno, esto es una recompensa que se nos propone por lo mal que lo hemos pasado antes y eso se ve en el anuncio de 2009. Esa es la idea. Qué lástima que no... Vale. Claro, una vez más, recompensar es una obra de teatro, que es una obra de teatro en la que el sujeto que ha recompensado ha hecho algo bueno antes, el sujeto que se ha esforzado tiene un motivo y hace falta algo que sirva como recompensa. En este caso, ¿cuál es la recompensa? La energía que graciosamente nos da Endesa. Es decir, como hemos sido buenos, Endesa nos da energía. Pero esa energía no se mide en julios, sino que se mide en un intangible, son las emociones. Es como todo... Vale, por tanto, a más esfuerzo, más recompensa, a más recompensa, más energía, luego más esfuerzo, más energía. Vale, el Corte Inglés.
En 2015 dice, te mereces unas rebajas como estas y lo sabes. Ay, Amparo decía, ese te mereces no es casual, ese te mereces aparece en 2015, mientras que en 2009 no hablaba de eso. Ella decía, yo he estado notando que en 2015, en 2016 hay muchas campañas en las que se le dice al consumidor, te mereces, tienes derecho a... Vale, es una lástima que no la podamos tener. A ver, lingüísticamente el verbo merecer es un verbo que se construye con una serie de complementos. Alguien merece algo. Alguien merece algo por haber hecho algo, o alguien merece algo por haber hecho algo, que esto es concedido por alguien, ¿de acuerdo? Por ejemplo, te mereces un premio por haber hecho los deberes, te mereces un premio por haber hecho los deberes, que viene de parte de tu profesor, ¿de acuerdo? Es decir, no cualquier verbo puede llevar cualquier complemento. Claro, ¿quién es el que dice te mereces? ¿Quién es la autoridad que determina quién merece algo? Bueno, el Corte Inglés, evidentemente. Así que aquí tenemos una vez más a otra compañía que nos está diciendo, mientras que Endesa nos decía, bueno, te mereces energía por haber sido bueno, el Corte Inglés nos dice, bueno, te mereces estas rebajas, ya era hora. De hecho, la de 2016 ya me tocaba a mí. ¿No? Ya me tocaba a mí, ¿por qué un publicista elige ya me tocaba a mí? Ese ya es un adverbio de tiempo, que dice, ha pasado un lapso temporal y ahora cortamos. Pues Amparo decía, esto está relacionado con lo que se decía en 2009. Bueno, sí. Entonces, básicamente, tanto Endesa como el Corte Inglés plantean que la empresa le da al cliente una recompensa en función de un esfuerzo. ¿Qué pasaba en 2009? Es un anuncio de Endesa que, no sé si os suena, aparecen unos niños que de repente empiezan a decir... Todo, no es cierto que todo tiempo pasado fue mejor, tenemos que cambiar el mundo y tenemos fuerza para hacerlo. Y los padres se quedaban mirando a los niños, porque eran niños de 4 años. Entonces, aquí ese nosotros, era un nosotros, el nosotros que aparecía en el anuncio, era un nosotros incluyente. Incluía a la empresa e incluía a todas las personas. Se hablaba de cambiar las empresas por desafíos. Una vez más, los retos. Claro, empresa tiene que ver con esto. Pero enfrentarse a las dificultades con decisión. Es decir, mientras que antes energía no era energía, esta empresa no es la empresa de compañía. Ah, entonces, ¿cuál era la idea en 2009? Que había una dificultad, pero que teníamos que enfrentarnos a ella porque, primero, no era tan grave y, segundo, era un reto. Entonces, la situación no es tan mala, no hay que exagerarla. Tenemos que estar juntos, por eso a nosotros es incluyente, y todo esto en el fondo no es ni más ni menos que un reto. ¿Qué hacía el Corte Inglés? El Corte Inglés toma otro discurso en 2009 que es el irónico. Salía Patricia Conde, entonces estaba el siguiente discurso. Se llamaba Por Fin, curiosamente, Por Fin. Decía, quiero lanzar un mensaje a los analistas de bolsa, a los brokers y a los expertos en economía, a mi familia, a mis amigas, al índice Nikkei, a mis vecinas, a los que no os conozco y a ti. Por fin. Claro, ¿y ese por fin a dónde me llevaba? Vale, fijaos que aquí tenemos tres bloques semánticos, uno de finanzas, otro de gente conocida y otro de desconocidos, en cierta medida engloban todo. ¿Qué es lo que nos dice? Es decir, ¿todo esto para qué? Mira qué zapatos me he comprado por 39 euros. Claro. ¿Qué nos viene a decir el Corte Inglés? Sí, sí, podéis pensar en los analistas financieros, podéis pensar en la crisis, podéis pensar en el contexto, pero mientras yo me pueda comprar unos zapatos por 39 euros, oye, la crisis tampoco es tan grave. Es decir, desde el mismo punto de vista se nos está haciendo una misma lectura, solo que desde el punto de vista irónico de la crisis no ha sido tan grave. Vale. Entonces, por fin, es un estímulo para desafiar el contexto económico. Una vez más, las rebajas, en este caso, son el reto. Así que, el Corte Inglés y Endesa, que en 2009 nos planteaban la situación como un reto, en 2015 nos dicen, mira, ya es hora de que te devolvamos algo, yo te devuelvo energía, yo te devuelvo rebajas, que por fin ya te toca. Entonces eso lo que nos da es una visión diacrónica de qué ha pasado a partir de unas campañas de publicidad que en el fondo no están relacionadas, pero nosotros podemos relacionarlas desde esta perspectiva retórica. Bueno, y con esto epílogo, acabamos. Por un lado, los contradiscursos son necesarios. ¿Por qué? Porque si vemos esta visión retórica de la sociedad,
hay alguien que está escribiendo un discurso y ese discurso tiene que ver con qué ha pasado o qué está pasando, y si alguien no está de acuerdo con ese discurso, tiene que tomar papel y lápiz, tiene que tomar la voz y tiene que decir, esto no es lo que ha ocurrido es esto otro. Porque si no, el uso del lenguaje durante la crisis será un uso de parte, no será un uso neutral. El lenguaje nunca es neutral, porque lo hablan las personas y las personas siempre hablan desde una perspectiva. Y por último, como decía Wittgenstein, una frase que me gusta mucho, los límites de mi lenguaje son los límites de mi libertad. Muchas gracias. Antes comentaba lo del tema de las escuelas de negocios y yo me acuerdo de unos compañeros míos que estuvieron durante casi 2 años en un máster de finanzas MBA estupendo y la única conclusión que sacaron tras 2 años fue que contabilidad viene de cuento, inventario viene de invento. Y a mí me resultó un buen resumen de máster. Perdón, ¿teníamos una palabra aquí? Sí, a ver, la... ¿Pasarle el micro? Hola, sí, es sobre la exposición que ha hecho Durán lo suyo Tomás Cervantes sobre el caso Bárcenas, sobre el análisis de los argumentos que se daban durante los diferentes meses, que me parece muy, muy buena idea. Y la pregunta principal es: ¿los políticos, o los partidos políticos, mejor dicho, hacen un análisis de esos argumentarios? Del uso del lenguaje que hacen, si tuvo, como es a nivel universitario, algún conocimiento de que se haga eso en realidad, porque es muy importante. Yo creo que eso, que los políticos son muy chapuzas, muchos, y por mucho que les impongan un ideario y que tengan que mantener unas ideas, luego se les van a la cabeza y no pueden seguirla. ¿Cuál es tu opinión? Vamos, si te contratan a ti o a... Yo tengo poca experiencia con eso porque normalmente los partidos políticos tienen sus propias empresas y hacen su propia formación. Por ejemplo, yo tenía un amigo que estaba en el Partido Socialista, entonces de vez en cuando iba algún político nacional, cogía a todos los jóvenes y les decía, vale, atacadme. Y entonces atacaban y él iba desviando las preguntas y iban aprendiendo una forma de trabajar. Sé también que hay empresas que normalmente están formadas por militantes del partido, que son empresas de comunicación, que se encargan de formar argumentativamente a las personas. Y también hacen otra cosa, que es campañas para promocionar la imagen de alguien. Por ejemplo, alguien paga para... No sé si habéis visto que de repente un político aparece en 6 o 7 programas. Pues a veces eso tiene que ver con una campaña para prestigiar la imagen de alguien. Y normalmente eso lo hacen empresas, pero todas son de dedo. También tienen equipos de comunicación que les dan argumentarios. Son argumentarios, por ejemplo, veis el intermedio, se divierten mucho viendo cómo un mismo argumentario se repite en distintos políticos. Sí, eso se hace. Lo que ocurre es que cuando la retórica se convierte en eso, se enfría, se convierte en algo vacío. Por eso cuando surgió un partido como Podemos, que tenía una forma de hablar distinta, eso llamaba la atención, porque no estaba dentro de esa retórica. Yo recomiendo, para que veáis otra forma de dar la política, el último debate presidencial que hubo en Francia, entre los dos candidatos que había, era un estilo retórico muy distinto. No todos los estilos retóricos son como el español no existe. Cuando tengo que buscar vídeos de buenas prácticas retóricas, difícilmente puedo encontrar políticos españoles, pero es por esa forma. Pero una compañera mía hizo un análisis de la toma de turno en los debates electorales. Y la conclusión a la que llegó, después de analizar un corpus grande, es que en realidad lo que importa en el debate electoral no es tanto decir algo, sino no equivocarse. De modo que lo que importaba era tomar la palabra y mantenerla mucho tiempo para que el otro no pudiera hablar, independientemente del significado que se transmitía. Eso es la muerte de la teoría. ¿Hay otra pregunta ahí? Bueno, a mí me ha encantado la charla, me ha recordado y me ha sugerido muchísimas cosas. Por ejemplo, mayo de 68, en el sentido de construir contra las
frases muy, muy potentes, ¿no? Que todavía van rodando por ahí. En los EPOI hay uno que a mí siempre me pone rara, y es: una madre es una madre, porque creo que no se ha inventado nunca algo tan vacío de contenido, pero tan brutal en cuanto a la incapacidad para rebatirlo. Y luego, pues, una tautología. Yo registro, tengo una cierta sensibilidad para registrar cosas. Entonces, por ejemplo, me doy cuenta que hace tiempo que cuando a mucha gente en diversas situaciones, en vez de decir complicado, dicen complejo. O sea, entonces la palabra complicado, como que la han borrado del mapa. Hablen de lo que hablen, es complejo, pero no es complicado, ¿no? Y luego me llama mucho la atención, y me parece muy grave, que al acoso, que es una palabra que en español está muy bien definida, le empiezan a llamar de cualquier manera. Mobbing, bullying, no sé qué. O sea, y luego quieren saber, se rompen en explicaciones de: ay, es esto, pero no es lo otro, pero tal, pero cual. Y están destrozando continuamente, efectivamente, desde luego con finalidades muy poco limpias, las palabras. O sea, hay una destrucción y un desbarate de ¿Y tú por qué crees que es? ¿Por qué crees que se dice bullying y no acoso? Vamos a ver, todo tiene una finalidad de manipulación, de desvío y de llegar a unos sentimientos y no a unas emociones y no a otras, porque detrás de todo eso hay emociones, que para qué, ¿no? Esta es otra charla casi. Bueno, esto nos aparta un poco del tema, pero bueno, simplemente con respecto a la repetición, es curioso porque las repeticiones están bien analizadas lingüísticamente. Cuando nosotros repetimos, la gama de significados a la que podemos acceder es muy restringida. Por ejemplo, si yo digo quiero un café café, yo estoy diciendo quiero un café bueno. Si yo digo una madre es una madre, lo que quiero decir es que una madre tiene las características que yo adscribo a una madre buena. O si digo hay médicos y médicos, lo que quiero decir es que hay unos buenos y hay otros malos. Es decir, que la repetición, pragmáticamente, aunque semánticamente es una tautología, pragmáticamente me lleva a un lugar distinto. Es decir, que una madre es una madre, es una tautología semántica, pero pragmáticamente no lo es. Me dice, una madre tiene las características que tú puedes esperar de una madre. Es lo que se llama la interpretación al mejor ejemplar posible. Casos y casos. Hay casos y casos, claro. Fue una lluvia. ¿Cuál es la interpretación? La más intensiva, una lluvia muy fuerte. Llueve más si digo fue una lluvia, que si digo fue una lluvia. O llovió y llovió, llueve más que si digo llovió. Es decir, la repetición está marcada y eso está bastante bien estudiado. Simplemente con los términos, normalmente lo que se pretende es especificar. Entonces, el mobbing es un tipo de acoso que se da en el ámbito escolar. Lo que pasa es que el español, lo digo por si alguien tiene algún tipo de resquemor al respecto, es una lengua muy dura para los anglicismos. Escupe muchos, porque aunque os parezca que hay muchos, y es verdad que desde 2000 hay muchos, pero cuando uno ve históricamente, el lenguaje ha escupido muchos. Por ejemplo, cuando yo era pequeño, y nuestros padres iban a Andorra a comprar radiocassettes, y los radiocassettes buenos que traían no tenían altavoces, tenían baffles. Y un radiocassette, como Dios manda, tenía baffles. Y cuando alguien veía por la calle un tío con un loro escuchando los chunguitos y se iba corriendo, eso eran baffles. Entonces parecía que la palabra altavoz se iba a quedar arrinconada en el español. Y cuando hoy en día le pregunto a mis alumnos, ¿usáis la palabra bafle? Me dan dos contextos. En las discotecas, los grandes de música, o antes de la crisis, los que tuneaban el coche, eso eran bafles. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque si yo viera el lenguaje desde mi infancia, la palabra bafle era un anglicismo que había arrinconado altavoz, 40 años después, resulta que altavoz ha empujado y lo que a quien ha arrinconado es a bafle. Así que cuidado, porque históricamente el español
Sí, ¿no? Me ha gustado la conferencia, dices, porque aunque estos análisis todos consciente o inconscientemente los hacemos, tú nos lo has mostrado, dices, con las técnicas de estudio, dices, unas cuantas, dices que se muestran. Pero esto es más, vamos, tener la sensación de que es más viejo que la tos, que todos Maquiavelo o Luis Carroll, dices, yo digo lo que quiero decir y como lo quiero decir, y yo impongo mi ley. Esto, estudios equivalentes en, por Europa, hay, habrá más grupos como el vuestro, ¿no? Y analizando pues localmente lo que pasa. Sí, ¿no? Bueno, no sé si exactamente esto, pero sí que hay una corriente de lingüística que se llama análisis crítico del discurso. Es una corriente que dice que el lingüista tiene que tomar partido y que tiene que analizar las distintas ideologías. Entonces ellos, estos lingüistas han analizado, por ejemplo, el discurso del racismo y han visto cómo ellos trabajan en la creación de discursos y de qué supone eso. Entonces, por ejemplo, el discurso del racismo supone una serie de argumentos y contraargumentos y ellos lo que hacen es analizar eso. Por ejemplo, el día que Bush invadió Irak, en 2003 fue, a las 24 horas ya había tres análisis del discurso de Bush hablando de quiénes eran nosotros, quiénes eran ellos, quiénes eran los otros, cuál es la figura del otro. Entonces hay una línea de lingüística que analiza eso. Esto en concreto con respecto a la sociedad y al día a día no conozco bien, pero bueno, no me extrañaría. A mí lo del análisis del discurso me parece muy interesante. De hecho, recuerdo en la fundación de Asimov hay un análisis del discurso cuando llega un presidente a un planeta y... El embajador. Del imperio, que analizaron y no dijo nada. Y no dijo nada, exactamente. Si analizan el discurso y al final resulta que no había dicho nada. Y respecto a los análisis que han hecho, me parecen bien. Sí, yo creo que realmente lo que se intenta reflejar es eso. Lo que no acabo de entender muy bien es a dónde se quiere llegar con esto, porque en realidad todos utilizamos el discurso de un modo u otro. Has sacado sobre todo ejemplos que vienen de medios de comunicación que tienen evidentemente una línea editorial determinada y de publicidad. Pero si te hubieses dedicado, por ejemplo, a coger, yo qué sé, el Twitter, te vas a Trending Topic y miras, por ejemplo, el día que se murió Rita, lo que se decía en el Trending Topic, o el día que detuvieron a Bárcenas, y evidentemente el discurso es otro y se utiliza de una manera... Digamos, uno debe de contar historias. A mí no me parece... Creo que renunciar a la retórica no es que no es posible. Uno puede hablar peor o mejor, pero renunciar a la retórica creo que no es posible y además no es deseable, porque creo que en general a los seres humanos hay que llegarles a través de las emociones. Lo que debemos hacer como gente del pensamiento, del movimiento del pensamiento crítico, no creo que sea renunciar a la retórica, sino analizar lo que nos están diciendo para ver realmente qué evidencias y qué lógica hay detrás de eso y no utilizarlo mal. Es una herramienta que se puede utilizar para el mal o para el bien. Es decir, hay que utilizar la retórica para promover la razón y explicar cuál es la diferencia entre razonar y racionalizar. Pero no acabo de ver muy bien. Sí, es cierto que han utilizado el discurso de un modo determinado, pero nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de pseudoterapia y no hablamos de terapia alternativa, estamos haciendo exactamente lo mismo y me parece legítimo. ¿No? Creo que no me he explicado bien. En primer lugar, es verdad, todo discurso es retórico porque detrás del lenguaje lo utilizan las personas y las personas tienen un punto de vista. En ese sentido, no es posible la neutralidad. Lo primero que te explican en clase de teoría literaria. Por tanto, no podemos renunciar al lenguaje, a la retórica, porque todo el lenguaje es retórica. Cuando discutís, cuando habláis con vuestros hijos, siempre todos estamos argumentando para defender una opinión. Entonces, la retórica es una parte del lenguaje, no tiene sentido preguntarse si es buena o mala. Lo que nosotros nos planteamos es si algunas de esas retóricas están orientadas en un sentido determinado. Y eso es lo que he intentado demostrar. Con respecto al tipo de lenguaje, en lenguaje tenemos un problema, y es que la relación entre población y muestra
es imposible, porque la población es el conjunto de proferencias lingüísticas de todos los hablantes, de español o de la ciudad de Valencia o incluso de un solo hablante. La muestra que podemos sacar nunca va a ser representativa, pero lo que nosotros describimos no es una relación entre población y muestra, porque nosotros, como diría una amiga, una compañera que hace filosofía de la lingüística, no describimos objetos del mundo, sino que nosotros lo que describimos son normas de comportamiento. Como un ejemplo, hay una regla del español que dice: el artículo va antes del sustantivo. Si yo por la calle me encuentro a alguien que utiliza el artículo después del sustantivo, no digo la regla general se ha falsado, porque hay un hecho espacio-temporal que lo falsa. Digo, ese tío está como una cabra. Entonces, desde el momento que nosotros lo que estudiamos son normas, estamos más cerca del derecho y más cerca de las matemáticas que de la historia o de la medicina, el valor de los datos es distinto. Entonces, tiene que haber pruebas, pero esas pruebas tienen que ser distintas. Ya. Sí. Lo que quiero decir es que... Ahora analogía, no lo sé. Tiene que ver con el argumento cuantitativo. Es decir, si hubieras visto otro corpus, ¿habrías encontrado otras cosas? No lo sé. Habría que validarlo. Pero el problema consiste en que una muestra alternativa, digamos, si no tendría el mismo peso que tendría en... por ejemplo, si estuviéramos viviendo un experimento. Pero por ejemplo, en las ciencias no sociales tenemos algo que es el efecto de selección observacional, que es importantísimo a la hora de establecer conclusiones, ¿vale? Desde ese punto de vista, si tenemos que hacer, yo tengo que hacer una analogía con las ciencias no sociales, es importantísimo qué muestra coges a la hora de obtener las conclusiones, eso es fundamental. Entonces, claro, en el momento que tenemos que extraer conclusiones, parecemos ciencias no sociales, tenemos la tendencia, por favor, que salga blanco, por favor, que salga blanco. Y eso es por evitarlo. Pero si no eliges bien tus muestras, tus espacios muestrales, puedes llegar a conclusiones que están un poco sesgadas. Por ejemplo, yo he visto, cuando he visto esas tablas, si yo hago una analogía con lo que trabajo normalmente dentro de ciencias sociales, aunque me parece un estudio de parte o una conclusión de parte, aunque coincida con mi parte, pero tengo que ser crítico necesariamente desde el otro punto de vista, ¿entiendes? Sí. Es que, bueno, hay tres tipos de ciencias. Están las que describen hechos del mundo, están las que describen hechos sociales y están las que describen normas. Tú estás en las que describen hechos sociales. Y actualmente en lingüística hay un debate sobre hasta qué punto la lingüística debe tener los métodos de las ciencias sociales. Es decir, debe ser validada con corpus. Eso tiene una serie de problemas. Por ejemplo, yo te puedo decir que la palabra dantesco existe, aunque si yo cogiera un corpus de 100 millones de palabras podría no aparecer si fueran conversaciones. ¿Por qué? Porque yo tengo un saber sobre cómo es el lenguaje que me dice esa palabra existe, aunque yo no la encuentre en un corpus. Es decir, mi saber lingüístico no se agota en lo que yo pueda encontrar. Eso quiere decir que mi objeto de estudio es distinto. Y eso quiere decir que las pruebas son diferentes. ¿Qué pruebas utilizamos nosotros? El lenguaje me permite hacer una serie de cosas, unas palabras, y no me permite hacer otras. Por ejemplo, me permite sustituir vía Juan por lo o por le, pero no me permite sustituirlo por los. Eso es una prueba. Entonces, el tipo de pruebas que nosotros utilizamos son otras, porque nuestro objeto de estudio es diferente. Ahora hay una tendencia que nos lleva a equipararnos con las ciencias sociales, pero eso es un cambio en el... Bueno, por eso nos lleva a otra parte. Relacionado a filosofía de la lingüística, y aquí tenemos de filosofía de la ciencia un representante de cuñados para la ciencia o algo así. Antes que nada, muchas gracias por la charla, ha sido muy interesante, ha sido un honor para mí escucharte. Te tenía fichado por la universidad, pero no... Eso puede ser argumentativamente positivo o negativo. Es que hay profesores y profesores. Sois unos demagogos. Yo te quería hacer una pregunta un poco ambiciosa, y es, claro, esto de la retórica ha existido desde siempre, ¿no? Incluso desde la Grecia clásica, los sofistas, pero ellos se entendían como prostitutas de la argumentación.
decir, lo que hoy en día entendíamos por un abogado, que es la persona que tú contratas para que argumente lo que tú quieras argumentar y que te defienda. El problema es que la deriva posmoderna de la retórica, ¿no? Entender la retórica como una teoría de la verdad y confundir el argumento con la verdad. Es decir, para ellos el proponente y el que propone, los dos tienen verdades, y al final es un juego de debate en el que juntos encontramos, nos acercamos a la verdad, que era lo que aspiraba la retórica desde el principio, tanto con la lógica y demás, se ha ido perdiendo, ¿no? Esta gente lo que quiere es crear verdades respecto a la política o respecto a la crisis, ¿no? Es decir, el discurso que se pretende dar pretende ser una verdad. En ese sentido es radicalmente contra lo que ha dicho José. Es decir, cuando tú dices una pseudoterapia, no estás creando una realidad, tú estás sometiendo tu opinión a la evidencia. Y eso es muy diferente a lo que hacen, de lo que crean el discurso del PP. Y mi pregunta era, ¿cómo evitar o qué herramientas puede tener la sociedad civil para no caer en el juego postmoderno? Es decir, ¿cómo salir del juego, cómo volver a la búsqueda de la verdad o la búsqueda de lo más racional? Que es lo que se ha perdido, ¿no?, en los últimos años. Pues no lo sé, porque tú eres filósofo y yo soy lingüista, es decir, yo encima de un escalón. Yo lo que te puedo decir es que, bueno, desde el lenguaje, en los años 50 hay una revitalización de la retórica. La retórica tuvo dos periodos de decadencia: uno es el periodo de los sofistas y otro es en el siglo XVIII, cuando se equipara retórico a figuras retóricas, a formas bonitas. Entonces eso lleva a una desacreditación de la retórica. A mediados de los años del siglo XX, aparece lo que se llama la nueva retórica, que viene a reivindicar el valor de la retórica como modo de presentación de argumentos. En ese sentido, hay una tendencia a revalorizar. Lo que nosotros vemos uniendo esa nueva retórica con los estudios del lenguaje es que la retórica lo que tiene es una posición y me permite comparar posiciones argumentativas. Y a partir de ahí yo puedo establecer cuál es la posición de cada uno y analizar mejor qué es lo que dice. Yo no me meto en el apartado de la verdad, por ejemplo, no sé si va en esta línea. Un profesor de historia me decía que estaba muy preocupado, porque decía que últimamente en historia había un acercamiento... ¿Hay alguien de historia? Había un acercamiento posmoderno que decía que los datos no existen, que los datos no valen, y que lo que importa es la narración que tú haces con los datos. Entonces lo que hacen es destruir los datos, en el sentido de cuando empieza la Segunda Guerra Mundial. El día en que el primer panzer alemán cruza la frontera de Polonia, eso sería posible si no hubiera habido un rearme, eso sería posible, sí, sí, sí. Entonces, como lo único que cuenta son las narraciones, la historia se convierte en narración. Eso me parece muy peligroso. Y él decía, bueno, yo no sé cómo contraargumentar con eso, porque yo tengo una formación clásica, pero él me decía, yo soy especialista en la historia de los países balcánicos, y el principal especialista sobre la historia de países balcánicos, no me acuerdo qué país, se ha convertido en el líder del partido de extrema derecha. Y tiene un discurso que es imposible de rebatir, porque está muy bien construido. Entonces, eso se une también pues, con la idea de la Escuela de Frankfurt, de que la racionalidad no ha hecho al hombre más feliz, y eso lo veo reflejado, no sé si tendrá sentido lo que digo, pero bueno, os lo cuento, con lo que veo en las escuelas de negocios, de que nosotros reaccionamos por emociones y solo después justificamos. Es decir, veo que el papel de la razón está siendo relegado en una serie de disciplinas, y eso me aterroriza mucho, porque yo como universitario creo en el papel de la razón. Entonces no sé cómo se puede hacer. Bueno, una forma de hacerlo es esto, es este tipo de iniciativas. Yo creo que vosotros estáis en el mismo barco, pero que tenemos, no sé si tenemos a la filosofía de nuestra parte, creo que no. Y que creo que con la filosofía va la política, va la economía y además van en cascada. Es decir, años 70, economía, se llama la venganza de los austriacos, y llega política. Entonces, cuando está esa alianza es muy difícil. Pero es una cuestión de paradigmas, pero desconozco si hay algún paradigma alternativo. Desde el lenguaje, a nosotros esto nos interesa porque nos sitúa en el terreno de la crítica literaria. Es decir, yo veo esto como discursos, como narraciones, y los puedo analizar con todas mis herramientas. Lo que pasa es que yo los datos los pongo, y a partir de ahí un sociólogo, un antropólogo puede venir y reinterpretarlos. Que es un poco también la idea, de que todo esto sea el punto de partida para que otras disciplinas lo reanalicen. Pero no sé.
¿Alguna pregunta más? No, era simplemente el comentario esto, la nebulosa, el cacao mental, que la empanada mental que se te crea tras leer todos los días el periódico, las opiniones y gaitas, y parece una idea que a partir de los años 60-70 en Estados Unidos, la derecha vio que el discurso guay, los que explicaban, los que contaban el cuento, eran de izquierdas, y entonces dineros ahí para crear los think tanks y demás, y ya pasó tiempo Reagan, Thatcher y demás chusma de esas, dices, y entonces ya la historia ya contada de otra manera, y ya se ve el estado está hipertrofiado, y aquí en España no hay tantos inspectores de trabajo como pueda haber en Alemania o en Francia, y pasan mil y una cosas, no hay inspectores de Hacienda suficientes, y entonces se pueden montar todos los pufos que se quieran y demás, y entonces todo es narraciones, todos son cuentos, y el que cuenta la historia más bonita y que más convence, pues oye, logra que un repartidor de butano cobrando cuatro perras vote al PP. Y entonces todo está tramado muy bien. Y luego al final dices, es el impacto. Dices, puedes hacer estos análisis, aquí estamos de aquí, pero al final influencia, no salimos, pero lo que tiene influencia, impacto es First Days o... ¿Qué te digo yo? O Sálvame de Luche o cosas de nada. Al hilo de lo que comentabas, pues esta semana viene una noticia en prensa que este año se recauda lo mismo por parte de Hacienda que en el año 2007, mientras que la inflación se desboca galopantemente. Lo cual quiere decir que todos estos años de crisis no se ha adelgazado el Estado, no se ha quitado grasa y el gasto se ha disparatado. Con lo cual, todo lo que hemos visto en esta charla parece que es bastante... Sí, pero a ver si es la grasa buena o la grasa... ¡Antitana! Sí, es verdad que esto es una cuestión de narrar. No, hay una parte del problema que es la que yo puedo abordar como lingüista que tiene que ver con narraciones. Y me interesa poderla abordar y al menos dejar constancia de que están ahí. ¿Cuál será su futuro? ¿Cuál será su impacto? No lo sé, pero eso tampoco debe ser mi preocupación o nuestra preocupación. Pero si no hubiera habido un Klemperer, a mí me gustaría pensar lo inútil que se sentiría Víctor Klemperer en su habitación tomando notas sobre el uso lingüístico del nazismo mientras a su alrededor caían bombas. Y yo creo que es difícil sentirse más inútil. Como Ana Frank, esa sí que se sentiría inútil. Pero luego al final cuando se hace algo, ese algo queda. Y algo es menos que es mejor que nada. Entonces el dejar constancia siempre es algo que puede servir. Y yo creo que nosotros como personas racionales, como universitarios, no debemos dimitir de nuestra obligación de hacer algo. Cada uno con sus limitaciones, cada uno con su orientación, pero una iniciativa pequeña, llevada a cabo durante suficiente tiempo, hace algo. Y ese algo puede servir. Este mensaje tiene que ver con el pensamiento crítico, que es lo que nos trae aquí. Muchas gracias a todos por venir. La próxima charla será el día 20 o 27 de enero. Estamos aún cerrándolo. Gracias a todos. Seguidnos en contacto con el Facebook y nos vemos a la próxima. Muchas gracias a todos.